Aquest dissabte ha tingut lloc el Fils del Món, on entitats relacionades amb la costura, teixits i vestits s'han concentrat al Passeig de la Salut per oferir les seves manualitats i tallers als veïns i veïnes d'aquest barri. Muy bonito porque hay mucha participación, tanto marroquí como indio, hay de todo. Se ven que tienen unos trajes preciosos y entonces nos gusta. Nos gusta que participar y que la gente se anime y que participen también. Hay muchos países, cosas de muchos países, indiano, Pakistán, y nosotros hemos de Pakistán y hemos traído de cosas de nuestro país y es muy bien para esa fiesta. Reunirnos todas las entidades del barrio, que solo hacemos labores, pero de aguja. Relacionadas con el baile, trajes regionales, prendas a medida, complementos. Durant tota la tarda es podia trobar diferents peces de teixits coneguts aquí, però també molts vestits d'altres països, com la Índia i Marroc, remarcant així una activitat intercultural dintre de la quarta edició dels Colors de la Tardor. Dedicamos a la confección, al corte y la confección. Todo esto lo hemos hecho nosotros. Ella corta, cosemos. Y bueno, pues nos vamos reuniendo, van viniendo gente de diferentes culturas. Hay de costura, hay grupos de ganchillo, hay grupos de la cantera, hay grupos de... Bueno, hay de muchísimas labores. Somos muchos grupos. L'activitat va finalitzar amb una xocolatada organitzada pels comerciants del Passeig de la Salut.